La tripulación, bienvenidos a otro episodio del Navegante DT. En esta ocasión tenemos la intención de mostrarles este destino muy codiciado para nosotros los navegantes deportivos. Destino al que arrumbamos el año pasado, pero que a último momento, debido al resultado de una encuesta que hiciésemos en el Facebook, nos pidieron navegar unos 140 kilómetros, un poco más al norte, para llegar hasta Colón, Entre Ríos. En este episodio trataremos de mostrarles todo lo que podamos en una navegación que durará 15 días y que dividiremos en dos ediciones. Les mostraremos puertos, playas, parajes, tips y recomendaciones. Y como siempre, las mejores imágenes. Mi nombre es Jorge Bols. Y después de la presentación, pondremos proa rumbo a Río Negro, departamento de Soriano, República Oriental del Uruguay. Comenzamos esta navegación a partir de Larias y Palmas, para continuar por el Canal de la Serna, el Canal 4 y el Miní hasta el Guazú. Con la ventaja de haber despachado de antemano, podemos ingresar al Ceibito para terminar haciendo noche en el Ceibo, sin la necesidad de hacer el despacho en Prefectura Guazucito. De esta forma, nos ahorramos 3 millas y la fuerte corriente del río Opla entre el Guazú y el Sauce. Damos por finalizada así esta primera singladura después de 6 horas y media de navegación. Segundo día, segunda singladura. Hoy calculamos navegar unas 10 horas. A poco de iniciar la navegación, franquearemos sobre el territorio uruguayo Punta Gorda. Aquí se encuentra el hito del kilómetro cero del río Uruguay. Gradualmente, con cada milla que vayamos navegando hacia el norte, iremos viendo cómo mejoran la calidad del agua y de las playas. Esta segunda singladura es crítica, dada la cantidad de millas durante las que una embarcación de desplazamiento se expondrá a condiciones meteorológicas variables. Ingresando al Paso Márquez, este nos llevará irremediablemente muy cerca de la costa uruguaya para después conducirnos hacia el lado argentino y posteriormente volver a la oriental. En estas condiciones de haber oleaje, la incomodidad surgirá cuando las olas peguen en la amura, en el través o en la aleta, dependiendo del tramo que estemos navegando. En esta zona, el río Uruguay tiene aproximadamente 10 kilómetros de ancho, pero no se dejen engañar, ya que el canal solo cuenta con 350 metros y posibilidades nulas de protección para un calado mayor a un metro. Por eso es muy importante, si tienen una embarcación que navegue a 6 nudos o menos, como nosotros, que no intenten hacerla con vientos superiores a 15 nudos del segundo o tercer cuadrante, o condiciones inestables. Esa es por lo menos la regla que nosotros aplicamos para tener una navegación cómoda y segura. Acabamos de liberar el Paso Márquez y sin quererlo les mostramos todos los estadios posibles que puede ofrecer este paso singular. Desde haber salido hoy a la mañana con sol, sin ningún tipo de problema, río planchado, y después con un viento de 14, 16, creo que sí, llegó a 16 nudos del este.
picarse algo. Nuevamente estamos ahora ya del lado uruguayo, como les decíamos recién, habiendo liberado el Márquez, frente a las playas de la boca del San Salvador, de donde se puede llegar hasta Dolores. Con un río planchado otra vez y listos para darnos un chapuzón. Nos lo merecemos. La boca del río Negro se presenta navegable para embarcaciones pequeñas, de muy poco calado y solo para aquellos con amplio conocimiento de la zona. Para nosotros, esta señal nos indica virar a estribor y enfilar a la boya verde que se encuentra en la boca del Yaguarí. Solo dos recomendaciones. El canal de acceso es angosto y ya dentro dejar los biconos rojos por estribor para evitar la zona de piedras. Para ingresar al río Negro deberemos hacerlo a través del par del kilómetro 5. En el kilómetro 10 nos recibe el muelle de madera de Villa Soriano, restaurado en 2013 para el placer de los turistas náuticos, que ofrece amarras, energía eléctrica, agua potable, vigilancia durante las 24 horas en temporada alta, baños y duchas a cargo de la Dirección Nacional de Hidrografía. Este primer contacto con tierra uruguaya nos obliga a presentar el rol que dejaremos y pasaremos a retirar al final de la travesía. Es apropiado adelantar el arribo a través del canal 16 de VHF modulando para Control Soriano. Se les otorgará una estadía de cortesía de 3 horas para realizar estos trámites y tomar algo, si así lo desean, en el bar del ex Hotel Olivera, edificio contiguo al de Prefectura, al de Turismo y al de Hidrografía. Aunque si van por primera vez, les recomiendo que se tomen al menos un día para recorrer este histórico pueblo donde se dio el primer grito de libertad uruguayo. Podrán encontrar el edificio de la antigua comisaría, la Casa de las Máscaras, el Museo Casa de Marfetán, la antigua Casa de Galarza y a un pueblo fundado en 1624, rico históricamente, con su gente sencilla, bien educada y muy amable. Una advertencia. Este puerto no ofrece resguardo ante tormentas y vientos provenientes del primer y cuarto cuadrante. De tener pronóstico de alerta para darse estas condiciones, liberen amarras y salgan de ahí. Nos dirigimos ahora a un muy buen fondeadero, protegido, seguro y de muy buen calado, a solo 4 millas de Soriano. La isla que ustedes ven en el fondo, la de los eucaliptos, es la del Naranjo. La de estribor es la isla del Infante. La isla que nos queda a babor es la Pepe Fernández. Nos encontramos en el brazo de los muertos y así damos por finalizada esta tercera singladura. Como verán, el tiempo está súper inestable. Se incrementaron los vientos y decidimos protegernos aún más acá, en el paraje de los Tres Marinos. La isla Fernández, Paraguay y la isla Pimienta. Después de 2 días de muy buen descanso y con un pronóstico mucho más estable, zarpamos hacia Banco Grande. Yes. We'll be right back.
del Banco Grande. Acá vamos a pasar el último día de esta primera etapa. Lamentablemente nos tenemos que despedir, pero les adelanto que dentro de 20 días tendrán la segunda etapa de este maravilloso derrotero. Aprovechen esta ocasión para suscribirse y activar la campanita que está aquí abajo para que le avisemos del próximo estreno. También, pero de este lado, pueden desplegar la pestaña Mostrar Más y conectarse con nuestra nota del blog Buenos Aires, Río Negro. Queremos contarles que toda la navegación desde Soriano hasta aquí la hicimos con una altura de marea de 1,10 m en aquel puerto. Otro tema importante es que mantengan contacto radial con Control Soriano o Control Mercedes cada vez que cambien de locación para hacer noche. Queridos amigos, gracias por estar ahí. Por ahora, nada más. Nos vemos en el segundo episodio. Muy buenas singladuras. ¡Chao!